Mi nombre es Hermenegildo Viveros Jiménez. En la actualidad tengo 82 años y meses. Cuando fui joven, de economía muy baja, tuve necesidad de casar, pero por verdadera necesidad. Pero siempre tuve la ilusión que pudiera crearlos en vez de casarlos, para no quitarle la naturaleza a lo poco que le queda. Yo me casé. Mi esposa, una gran mujer, le gustó también mucho los animales. Obtuvimos la primera parejita de venados chiquitos y ahí comenzamos. Yo tengo 50, desde antes de que yo naciera, mi padre ya trabajaba en esta parcela agrícola. Fue una de las primeras sumas rurales en el estado de Veracruz. Pues nacimos con los animales, nacimos con ese ímpetu de cuidar la naturaleza, de conservar los animales. Seguimos esa cultura a lo que nos incluyó mi abuelo, mi papá, mis tíos. Y 3 generaciones estamos trabajando en este proyecto y de ahí venimos, de ahí para acá. Hace muchos, muchos años hubo aquí pecarí de collar, guajolote, faisán. En la actualidad todo eso ya está desaparecido. Muchos ejemplares en la zona centro del estado de Veracruz se han extinguido localmente. Si no caemos en tener una UMA, ya sea intensiva o ya sea extensiva, las demás áreas que no estén controladas así, no va a haber animales por la pérdida de su hábitat como tal. Muy pocas UMAs son las que están criando para reintroducir, porque el medio donde se reintroducen no lo existe. La UMA lo vemos como una unidad donde puedas producir fauna silvestre o puedas producir flora. Hay UMAs extensivas, donde la característica es el predio muy grande. Esta es una UMA intensiva, donde tenemos el predio muy pequeño. Tenemos manejado y produciendo ejemplares de fauna silvestre en un territorio controlado. La gran diversidad de ecosistemas que tiene el estado de Veracruz nos permite, desde el aprovechamiento de los pinos en la falda del Cofre hasta el aprovechamiento de los cangrejos en la zona del mar. Hay muchas especies que manejar, hay muchas especies que debemos conservar, pero existe total desconocimiento en la mayoría de los casos en cuestión a muchas de las especies. Alguien le gusta y dice, pues yo quiero crear venados, pero no conoce el venado, no sabe ni cuál es su manejo, ni su temperamento, ni qué le tiene que dar de comer, ni cuándo la tiene que vacunar. ¿Se le van a morir? Parte de trabajar con animales es aprender a manejarlos, aprender a tratar con ellos y aprender que hay muchos errores en la producción, en la conservación. Por ejemplo, nosotros hace 20 años tuvimos muchas bajas por muerte, por no saber que a los machos en cautiverio teníamos que cortarle las astas y el macho mató a hembras y a críos por desconocer de una técnica, de una tecnología. Ahora ya la tenemos. Y ahora ya tenemos un lote de venado cola blanca, de los cuales hemos aprendido mucho. En el ejemplo del pecarí de collar, hemos brincado muchos topes que tuvimos y ahora ya tenemos una población significativa que puede servir para repoblar gran parte del estado de Veracruz. Tenemos algunas otras especies de árboles frutales y que lo estamos combinando con la fauna doméstica, con la fauna silvestre. O sea, está produciendo la parcela. Por ejemplo, ahorita empecé a cortar maíz. Ya no se compra maíz. Mañana cosecharemos tamarindos, cosechamos después mangos. Hay frutas tropicales casi de todo un poco. Todo el excedente de fruta que no va al mercado va para los animales.
Aquí se produce el alimento, se le da de comer a los animales y el excremento vuelve a regresar a la tierra, tratando de cerrar un ciclo donde lo que menos necesitemos es recursos de la parte externa. El resultado de la utilización de maíz es el olote y el excremento que se incorpora directamente a las plantas que están en producción. Para que lo aprovechen y lo conviertan en producto, en este caso en fruta, ¿no? Hemos tratado en la parte agrícola, en la parte forestal y en la parte de fauna silvestre, estar trabajando de manera integral. Se y se enrede. Y se derribe el mismo. La fauna tiene multiusos de aprovechamiento. Comerse un animal, el aprovechar sus productos, sus pieles, es una necesidad. Creo que ahora la responsabilidad de aprovechar estos recursos naturales es de la juventud. Desde muy chiquito me tocó ahí andarle chillando a los cocodrilos para que se acercaran. Y al haber la vacante en el colibrí, pues entramos a trabajar aquí. Tenemos cocodrilo moreleti, que es una especie amenazada, pero bajo un sistema justificable de producción intensiva, está sujeta a aprovechamiento. Es una especie de alto valor económico que tenemos en México, que no la habíamos explotado porque no sabíamos de ella, no sabíamos el valor que tenía. Producimos carne, producimos piel y subproductos. A mí en lo personal, errores de mi papá, de mis abuelos en cuestión de manejo me sirvieron mucho para poder evitarlos posteriormente en manejo y ir aprendiendo un poquito más cada vez de lo que es fauna silvestre en general. Va para allá, ábrele, hijo. Sí fue de gran influencia el Rancho Viveros como tal, en cuestión empezar criaderos en el estado de Veracruz. Aparte de ser un foco para transferencia genética, para transferencia de animales, para que empezaran otros criaderos, transferencia de técnicas, parte de ellas desarrolladas por mi papá, por mi tío, por mi abuelo. Hemos alcanzado prototipos de paquetes tecnológicos que pueden ser transferibles para campesinos, para productores, para jóvenes, y bueno, que ya no pierdan lo que nosotros perdimos para aprender. Esta es una puerta movible que se debería encontrar a la espalda del cajón y presiona al animal. Esto permite evitar el contacto directo con el animal, reduciendo el riesgo de lesión por accidente a los manejadores. Para nosotros sí ha sido mucho orgullo porque ha habido cursos de capacitación aquí con mis hijos y han venido inclusive de otros estados. Aquí hemos tenido visitas de un sinnúmero de alumnos de primarias, de secundarias, de bachilleratos, universidades. Les he dicho a los chamacos, como les decía antes, ustedes pueden tener una UMA de traspatio. Los jóvenes e hijos de campesinos que tienen su parcela, además de criar su vaca, sus borregos, sus burros, tienen un potencial en producir fauna silvestre. No tienen que hacer más que cuidar lo que tienen. Ese cuidado va a retribuir en algún momento con una conservación, en lo cual dentro de un tiempo este hábitat se va a recuperar y va a estar sujeto a que yo genere un aprovechamiento. En vez de producir ganado, quizá pueda aprovechar un venado, que una vaca en potrero te puede valer 3.500 pesos y un venado vale 10.000 pesos. El conservar va a rendir más frutos o más beneficios al productor o al campesino y lo veo como una actividad muy rentable en un futuro, en casi todas las especies. Las especies de fauna silvestre es una bendición que nos da la naturaleza y que tenemos la oportunidad de aprovecharla, ahora sustentablemente. Cada animal, cada cosa es un problema, es un compromiso, pero es una satisfacción también. Entonces, yo siento que hoy tenemos éxito y ha rendido frutos. Pues es un gusto por los animales, es un gusto que te hace caer en muchas situaciones de reflexión, mucho respeto por la naturaleza, respeto por la fauna.
amor por ella al conocerla. Tenemos todavía esa virtud de poder relacionarnos con la fauna silvestre y aprender de ella.